presentazione. It's not a gorgeous plate, but the taste is amazing. ¿Nata, te gusta el regalo? Sí, me gusta mucho y además el color es muy bonito. Es turquesa. Will you cry your happiness if you have a camera? I think so. Will you cry? Tell me, will you cry or not? Yeah. You will? Hai teman-teman, ini saya mau keluar rumah untuk belanja karena hari ini ada keponakan yang mau makan siang di rumah. Sekaligus saya mau belanja cari hadiah untuk temannya Matilde, karena temannya Matilde, teman baiknya Matilde mau ulang tahun dan saya mau cari kado untuk dia juga, teman-teman. Dingin teman-teman, tapi cerah dan ada matahari. Kayaknya kalau jalan di bawah matahari dia nggak dingin, tapi kalau jalan yang di apa ada nggak ada mataharinya itu kerasa dinginnya teman-teman. Anyway, saya mau jalan ke sana dulu sebentar. Mungkin juga ada yang penasaran kenapa jalan-jalan di sini bersih teman-teman sampai mengkilat gini. Ini karena jalan-jalan di sini tuh tiap pagi dicuci teman-teman, disemprot pakai air. Jadi sebelum orang mulai beraktivitas itu petugas kebersihan jalannya tuh dia udah pada beroperasi bersihin jalan, ngepel jalan, bukan diper sih, di apa namanya teman-teman diguyur pakai air gitu. Itu makanya jalan-jalan di sini bersih. Paling kalau yang bikin kotor itu ada sih satu dua yang buang sampah sembarangan, tapi jarang banget. Biasanya kalau ada festival atau pesta-pesta gitu, itu kadang-kadang ada beberapa sampah di jalanan, tapi normalnya nggak ada. Dan juga biasanya yang punya anjing teman-teman, ada beberapa orang yang punya anjing tuh yang dia kayak kurang menghargai, kurang respect gitu loh teman-teman. Kadang-kadang ada e-nya gitu dibiarin gitu. Itu yang membersihkan ya ini petugas-petugas kebersihan jalan, kasihan sebenarnya. Lanjut lagi, sekarang saya mau masuk ke toko di depan saya ini. Ini toko mainan anak-anak teman-teman. Saya mau cari mainan di sini untuk hadiah temennya Matilde. Temennya Matilde itu suka banget sama Among Us, sama seperti Matilde, suka banget. Mungkin saya kasih hadiah ini kali ya. Atau yang kecil ya. Pecet yang besar, saya mau lihat-lihat sekelilingnya dulu, tapi saya nggak tahu lah. Among Us solo de este? Sí. Ah, vale. Los de abajo. Ah, sí, sí, sí. Esos los series, ¿no? Saya beli satu di antre ini, saya beli yang merah tadi kalau sama pakai tiket apa? Tiket tukar kalau misalnya dia enggak suka warna merah, nanti dia bisa ganti dan juga nanti biar Matilde lihat dulu kalau Matilde dia enggak suka. Karena saya hanya membantu Matilde untuk membelikan. Matilde pesan untuk dibelikan Among Us dan sudah saya belikan teman-teman. Oke, sekarang lanjut saya mau belanja ya teman-teman. Oke. Sudah habis beli oleh-oleh Matilde, oleh-oleh. Sudah habis beli hadiah untuk Matilde. Sekarang tinggal belanja. Teman-teman, tadi maaf ya, saya waktu belanja akhirnya saya nggak bikin video karena ketemu sama teman terus ngobrol sampai jalan ke rumah itu saya sama teman. Jadinya nggak ada videonya pas saya belanja. Jadi tadi saya beli udang, teman-teman. Udangnya ini sekitar ini berapa gram? 800 gram, teman-teman. Ini mau saya masak separuh. Karena Martha dan Matilde itu dia suka banget sama udang. Saya mau taruh satu orang lima. Ini saya bikin ada 20 udang. Ini saya hitung begini bukan karena pelit ya teman-teman. Jadi kita kira-kira kita sesuaikan aja kapasitas perut kita. Jadi kalaupun banyak, karena udang ini kan dia kalau di apa dipanasin gitu agak kurang enak ya teman-teman. Jadi enaknya sekali makan langsung habis gitu. Jadi ini ada kita berempat, ini ada 20 udang yang mau saya masak. Jadi kurang lebih per orangnya nanti makan 5 kurang lebihnya. Nanti kalau kurang gampang karena masih ada lagi. Oke teman-teman, saya masak dulu dan ini masaknya simpel aja. Terus untuk menu pembukanya saya mau masak ini sudah matang, tapi ini saya bekukan karena waktu itu saya masak untuk beberapa kali makan. Ini lentehas atau
bisa dibilang kayak ikan, kayak kacang hijau, teman-teman. Ini dia sudah matang, nanti saya panasin. Ini una cosa. Mira. Tu teléfono es 12 o 13, ¿cuál es? 12. Matilde. Me gusta más el otro sistema, fíjate. Matilde, mam de Luna. Okay, siéntate aquí. ¿Yo dónde voy? Voy por allá, Marta. Oh, por favor. Buenísimas, Dewi. La de calidad. Es como muy navideño. Hay gambas, hay pimentón. Bueno, esto acaba de empezar. Tenemos una decoración. Seamos abuelitos, Matilde meterá a ella y a sus hijos dentro pues de mi cama. Pues tienes que comprar una cama gigante, porque no se acabará. Pues mira, no es mala idea, Dewi. Tenemos que comprar una cama gigante para que quepan 10. Porque Matilde va a tener 5 hijos. ¿Tantos? No. Pero al marido tuyo no quiero que venga a la cama, ¿eh? Pues ya. Si no, eso ya. Parece. Es que Yasmín un día yo la invité a mi casa para comer y Yasmín, ella quería dormir en mi casa. ¿Ah, sí? Oh, sí. Perdón. Y ella lloró porque no podías. Ella lloró. ¿Quieres otro plato? Vale. Pues tú sola, ¿vale, Marta? No sé qué, cuánto que tú quieras. Matilde, sí, ¿sí? The food was fantastic. You should try lentejas. Lentils. Lentis? Lentis. Lentis. It's amazing. It's incredible. It's not a gorgeous plate, but the taste is amazing. De color es un poquito desastre, ¿verdad? Pero sí, está muy bien. All right. Everybody, yeah. ¿Este Backstreet Boys? Regalo. ¡Regalo! Toma. Matilde es mi regalo, ¿me puedo llevar a Matilde? Everybody, ¿me puedo llevar a Matilde? Toma. Muchas gracias. Se lleva otro un paquete adentro. ¡Oh! ¿Qué es secreto? Si una bolsa dentro de otra bolsa. ¡Oh! Eso le gusta mucho a la abuela, meter bolsas dentro de bolsas y de otras bolsas. Y dentro de esa bolsa y otra bolsa, y otra bolsa, y otra bolsa. Y al final el regalo es una bolsa. ¡Chulo! No lo he visto, pero me gusta el color. ¿Te gusta el color? Sí. Qué suave. Ah, eso, mira, lo ha elegido tu tía Dewi, pero ya lo veo y me gusta porque es tu estilo de coger y aletargar y la dejar un cosito insuido. Que no te he entendido nada. Que eso es para estar ahí tu pero gustito. No lo sé, Marta, porque este es ese. Es ese, pero es... Es grande. ¿Cómo ese, se llama ese. Eso? Se elástico. Se llaman esos oversize. Sí. Eso mi amiga tiene. Pero esto está bien tenerlo, porque cuando quieres llevar algo cómodo, sí, pero bien, te pones esto. Porque yo probar ese para mí grande, entonces yo pensé que creo que para Marta bien. Bien, así, muchas gracias. Bien. ¡Oh, una niña bolsa! Me encanta la niña bolsa. Pero si tú no gustas etiqueta para cambiar o... No, tranquila, sí. Así, así que algo ancho siempre va bien. Marta, ¿te gusta el regalo? Sí, me gusta mucho y además el color es muy bonito. Es turquesa, azul. Y el tío se está yendo al baile. Everybody, yeah, yeah. ¿Qué tal los peces? Los peces bien, pero voy a comprar más y si no los pedirá los Reyes Magos. ¡Mira quién está aquí! ¡Hola! ¡Felicidades, Yasmín! Gracias, Matilde. Ya tienes 6 años, Yasmín. Ya tienes 10 años. Qué guay, ¿eh? Yo tengo un regalo para ti. ¡Oh, no! Bueno, es sorpresa, ¿no? Sí. Creo que tengo 2, yo creo. Sí, entonces supongo que lo haréis más tarde, ¿no? No, tenemos que aplazarlo porque... O puedo haceros 3, lo que queráis. Sí, tranquila, yo me lo he imaginado. Sí. Claro, hasta el día 26 no podemos volver al cole. Sí. Pero Yasmín, igual guardaremos el regalo, ¿vale? Vale,
es sorpresa. ¿Vale? Sí, Daniel tiene y Bobo, si no había nada, Bobo. Es que hace de su pisito aquí y de Cameras are expensive. If you want to get the camera with no money, you just have to say it in Christmas. You got to say, Santa, you want the camera for Christmas. Then you don't need any money for that. Then, will you cry if you have a camera? Because what? Why I have to cry? Will you cry your happiness if you have a camera? I think so. Will you cry? Tell me, will you cry or not? Yeah. You will? Yes. Seperti mikrofonnya? Yeah. Seperti mikrofonnya, aku nangis waktu Reyes Magos Agus kasih ini untuk ibu. Iya, ibu nangis karena ibu terharu.